Vecinas, vecinos, saludarlos nuevamente. Mi nombre es Oscar Vargas. Estamos colaborando con todas las gestiones para alcanzar estas soluciones que nosotros le llamamos el derecho a la vivienda, junto con Rodrigo y Claudia. Mi palabra va a ser para llegar a esas personas que están acá y que quizás tenían otras cosas que hacer, o creen que no es tan necesario venir a las reuniones del comité. Y quiero ejemplificar con lo que pasa con mucha gente, que los políticos los meten en una carpeta y los usan año tras año y no les dan ninguna solución, los instrumentalizan. En cambio, acá está la conciencia que existe la necesidad de la vivienda y para eso hay que movilizarse, estimadas vecinas y vecinos. Hay que salir a la calle, hay que presionar a las autoridades, hay que ir el 16 de noviembre, todo el mundo, al Servio, a la reunión. Porque si van los dirigentes solos, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Les dan fecha para el próximo año, les dan fecha para no sé cuántos meses más. Lo importante es tener a los vecinos y a las vecinas afuera de la reunión, porque así las autoridades van a entender la necesidad de los pobladores y van a sentir la presión de entregar un derecho, porque ellos no nos están regalando nada. Es nuestro derecho, por el simple hecho de ser persona, de vivir en este país, de ser de esta comuna, de no tener vivienda, es que exigimos nuestro derecho a la vivienda. Y no vamos a descansar, y vamos a entender que luchando es como se consiguen las cosas en este país. Siempre ha sido así en la historia. Los pobladores y las pobladoras, luchando, vamos a obtener el derecho que nos corresponde para el futuro de nuestras hijas y para el futuro de nuestros hijos. Es por eso quiero que griten conmigo el grito que hemos acuñado últimamente, que es: sin lucha no hay victoria. Más fuerte: sin lucha no hay victoria. Sin lucha no hay victoria. Gracias, compañeras y compañeros. Justo, por salud, por seguridad también, sí, por seguridad en nuestros barrios, este 17 de diciembre tenemos que votar en contra de la constitución de la derecha. Sí. Tenemos que votar en contra de la constitución de los grandes empresarios
que lo que busca es seguirnos sometiendo. Tenemos que avanzar en derechos y para eso los pueblos, el pueblo tiene que ser protagonista en la discusión, en la redacción y en la resolución de la nueva constitución, compañeras y compañeras, vecinos y vecinos. Así que vamos a hacerle este recordatorio siempre. El derecho a la vivienda también se obtiene mejor rechazando este 17 de diciembre la constitución del pinochetismo, la constitución antidemocrática, la constitución del gran capital, de los ricos. Eso es. Thank you.